Póngase el uniforme, Robert. No quiero salir. ¿Cómo amaneció? Manchado hasta la espalda. Límpieme. Debería llevarme al patio y regarme con la manguera hasta dejarme impecable. No sé cómo le pueden llamar esto una clínica decente, si es inservible. Si usted no sirve para nada más que para limpiar mierda, lléveme al patio y riégueme. Cuando el capitán Díaz regresa de Vietnam, surgen los grandes miedos. Es internado en una casa de retiro, pero no cierra los ojos por temor a perderse. Tiene miedo de que vendan sus órganos. Ese viejo era un idiota. Y vemos a Robert recordando o tratando de recordar desde todas las etapas de su vida, desde su infancia, su nacimiento, el momento en el que se casa, tiene hijos, recuerda a sus padres. Tal vez por esto mismo que les pasa a muchos excombatientes que empiezan a sufrir de amnesia y poco a poco van recordando y quedan traumatizados. El trabajo fue súper intenso, pero fue súper cálido, porque es un equipo maravilloso. Estás representando un horror aquí y allá es como paz, porque Emma es genial, el director escribió una obra muy complicada, los textos son muy complicados, no es una obra lineal, cuesta mucho trabajo, nos costó mucho trabajo la construcción de los personajes. ¿Cómo me veo? Bien, capitán. La gente debe responder cuando pregunto lo que sea. Es su deber. Escrita por el narrador y ensayista tijuanense Hugo Alfredo Hinojosa, Sepulturas es una puesta en escena con tintes de humor negro que recibió el Premio Nacional de Bellas Artes 2012 y ahora se presenta en teatros de la UNAM hasta el 29 de junio. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez.